Todo lo que hacemos y lo que venimos haciendo, como los informes de aportación del sector, la percepción de los pacientes de la sanidad privada, los informes de resultados sanitarios, la acreditación QH de calidad, todos estos informes lo que vienen a intentar es dar transparencia e información a los pacientes. Y dentro de esa línea argumental, hace tres años, empezamos a sacar estos informes de experiencia del paciente. Hicimos uno primero, que era la experiencia del paciente en general en la sanidad privada. El año pasado sacamos la experiencia del paciente en diferentes procesos, el parto, traumatología, oncología. Y bueno, y la pandemia ha propiciado que de una manera absolutamente disruptiva ha entrado de lleno todo lo que tiene que ver la digitalización, ¿no? Y por tanto, pues nos pareció oportuno el hacer la experiencia del paciente digital.